En La Delicia de Maite cocinamos San Jacobo, sabor barbacoa. Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides, después de ver el vídeo, darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Empezamos la receta poniendo los filetes de lomo en un bol o en una fiambrera, como estáis viendo. Luego añadimos bastante salsa barbacoa. Tenemos que añadirle bastante porque los filetes tienen que quedar bien impregnados de esta salsa. Y ahora le damos un buen masaje. Si podemos, lo dejamos un par de horas en la nevera. Si no, no pasa nada. Es para que coja mucho más sabor. Una vez que ya tengamos listos nuestro filete de lomo impregnado en la salsa barbacoa, vamos a poner en un plato, vamos a poner unos filetes y le vamos a empezar a rellenar. Empezamos con el queso tranchete o queso en loncha, le quitamos su papel y lo doblamos un poquito y lo ponemos encima de los filetes. Encima del queso tranchete o queso en loncha ponemos la loncha, que también la doblamos por la mitad, de jamón cocido o jamón york. Una vez que ya tengamos relleno nuestro San Jacobo sabor barbacoa, lo que tenemos que hacer es poner encima otro filete de lomo. Esto lo vamos a ir haciendo con todo nuestro San Jacobo, que queden bien tapaditos, que no se vea nada del relleno. En un plato, como veis, hemos puesto los huevos, le ponemos un poco de sal y batimos. Y ahora lo que queda, pues, es empanar. Como veis, hemos puesto en un plato los huevos batidos y en otro plato hemos puesto el pan rallado. Ahora vamos pasando primero por pan rallado. No olvidaros de los filos, que es súper importante para que no se salga el relleno. Luego pasamos por el huevo y luego otra vez por el pan rallado. Os lo vuelvo a repetir, que no se olvide los filos para que no se salga el relleno. Esto lo vamos a hacer con todos nuestros San Jacobos. Si queréis, también podéis ponerle unos palillos de diente para que no se salga, pero si lo apretáis bien, como estoy haciendo yo, os digo que no se sale el relleno. Cuando ya lo tengamos empanado, lo único que queda es freírlo, o bien en una sartén con aceite o en una freidora, como estoy haciendo yo. Una vez frito, ya lo único que queda es degustar este delicioso San Jacobo con sabor barbacoa que hemos hecho. Mirad qué rico el relleno. Esto está de fábula. Una cosa súper deliciosa. Aquí tenéis los ingredientes para hacer estos San Jacobos sabor barbacoa. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de La Delicia de Maite. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.